mecanismo de patogenicidad de Escherichia coli invasiva se basa principalmente en la llegada de la bacteria a la célula M para ser fagocitada. Una vez dentro del macrófago, esta bacteria se replica, pero utiliza el macrófago como una vía de transporte para llegar de la célula M hasta los enterocitos. Una vez en el enterocito, esta bacteria se aprovecha de su citoesqueleto, específicamente de la actina, para utilizarla como una cola que le dé movimiento para pasar de célula a otra. Este movimiento necesita de la ruptura de las membranas, provocando así un sangrado y explicando el principal síntoma clínico de Escherichia coli invasiva, que es la disentería o diarrea con moco y sangre.